En vivo y en directo, Mariano López nos cuenta los detalles de esta intervención que se realizó buscando pedófilos. Es una investigación a nivel internacional. Mariano, contigo. Sí, Mercedes, una red internacional y estas personas aparentemente compartían este contenido pornográfico a través de grupos de WhatsApp. Estamos con la fiscal Irma Llano, quien justamente está operativo en el barrio Tacumbo. Doctora, si nos cuenta un poco detalles, se logró la aprehensión de una segunda persona ya en el marco de esta investigación en nuestro país. Sí, desde la semana pasada ya hicimos el operativo en donde fue detenida una persona. Esta semana procedimos a la segunda detención de las personas que estaban conformando a este grupo. Entiendo, doctora. ¿Y qué fue lo que se encontró? ¿Cuáles son las evidencias o los indicios que a ustedes les hace confirmar que estas personas son las que integraban ese grupo? Recibimos un reporte de Interpol, en donde nos pasaron los números, coincide con relación al grupo en donde integra uno de los sujetos, en donde estaba su nombre, y además de eso prestó declaración y reconoció el hecho. Doctora, podemos retirar nomás para evitar la molestia porque confunde un poco. Doctora, entonces, en esta red, en este grupo de WhatsApp, habían personas de diferentes nacionalidades. Nos decía usted, una de las condiciones era que el nuevo integrante sí o sí tenía que compartir un contenido pornográfico con niños. Sí, es algo que hay que reconocer, que estos son grupos los cuales ellos deben compartir pornografía relativa a niños y adolescentes, y en donde es la exigencia del grupo. Es decir, que era un grupo exclusivamente para ver este tipo de material. Y estos paraguayos detenidos, doctora, ¿cuál es el perfil de ellos? ¿A qué se dedicaban? ¿Ellos trabajan? ¿Tienen familia? Con relación a estas dos personas, uno era jornalero, y con relación al procedimiento de hoy, era pintor. Aparentemente ambos son solteros. No sabría decirte si tienen hijos o no, pero son personas. Uno vivía en un inquilinato y con relación a este último sujeto, vivían en la casa de familia. La primera detención que se dio la semana pasada, doctora, ¿ese hombre ya se encuentra dentro de Tacumbo? Sí, esa persona ya prestó declaración indagatoria la semana pasada, reconoció ser parte del grupo. Y además de eso, también haber compartido el video que se les indicó. Estamos hablando, doctora, a modo de graficar un poco esto que es tan fuerte, ¿verdad? De abuso incluso a niñas de 2 años, a bebés, que son utilizados para el placer, por así decirlo, de estas personas. Asimismo, el caso del video que compartió el sujeto de la semana pasada, que está recluida en este momento en Tacumbú, era una criatura de aproximadamente 1 a 2 años máximo, que fue víctima de abuso sexual por parte de una mujer. Perfecto, muchísimas gracias, fiscal Irma Llano. Entonces, ahora, compañeros, también queremos Mariano. Bueno, gracias, Mariano. Ya está el informe. Faltó la despedida. ¿Sí? Adelante, Mariano. Claro, porque los involucrados o por lo menos sus familiares también intentan defenderse. Aquellas claro. personas que ahora están detenidos tienen a sus familiares apostados allí afuera de la fiscalía y quieren dar su versión. Mariano, contigo. Sí, vamos a tratar de probar suerte con ellos. Ella es la hermana del detenido. ¿Cómo? ¿Ustedes qué quieren decir? ¿Ustedes creen que se trata de una equivocación? Señorita, ¿usted algo que quiera modo de defensa del detenido? Nada. Nada, se está investigando nomás, eso nomás. ¿Pero él formaba parte de este grupo de WhatsApp? ¿Usted estaba en algo? No, nada. Eso se está investigando ahora. ¿Tomó la sorpresa también a ustedes? Claro, claro. ¿Qué se dedica? Él es pintor. ¿Pintor? ¿Él vive solo? No, en casa de familia. Bueno, muchísimas gracias. La señorita que ingresó, compañeros, es la hermana del detenido, quien no quiere brindar declaraciones mientras el sujeto se encuentra prestando la declaración, y vamos a ver también qué tiene él que decir para defenderse ante esta acusación. Dale, Mariano. Gracias, gracias. Hasta otro momento. Cambiemos de tema. La